Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que, para comenzar, les proponemos ver cómo se puede planificar la infraestructura de las granjas. La producción de agroalimentos en los últimos años ha debido adaptarse a nuevas pautas, modificando sus métodos de manejo para mejorar la rentabilidad. El sector porcino en todo el mundo ha iniciado una reconversión de sus modelos de producción a partir de la intensificación, un proceso que en Estados Unidos se ha dado desde la década del 80 mediante la incorporación de nuevas tecnologías y formas de manejo. The evolution in the United States was en los años 80 se cambió la producción de ser extensiva a intensiva y la intensificación ha continuado desde entonces. Ahora más del 90% de los cerdos están en situación intensiva dentro de edificios y con suelos en cemento y con enrejados o con son slats. Y ese movimiento continúa y cubre también a las cerdas que están siempre dentro de las casas. Y ahora hay una nueva tendencia a ponerlas en grupos. Antes estaban siempre en jaulas individuales por la presión del bienestar animal. Yo siempre hablo de dos revoluciones. Una revolución que llegó con las fábricas de pienso, que pasaron la producción a campo, la producción extensiva, a un modelo más intensivo. Y hablo de otra revolución que estamos viviendo ahora, donde se están implementando unos criterios sumamente importantes. Yo lo apoyaría este modelo en tres fundamentos principales. El primero de ellos es garantizar la seguridad alimentaria vía trazabilidad del producto o rastreabilidad del producto. La segunda, el bienestar de los animales como un elemento de la calidad ética del producto. Y la tercera, la conservación y protección del medio ambiente como otro elemento también de demanda colectiva, de demanda del consumidor. Y por tanto, esos tres elementos, al incorporarlo al modelo intensivo tradicional, ya lo podemos llamar tradicional, están dando lugar a la generación de un nuevo modelo intensivo con estos elementos intensamente implantados. La intensificación de la producción porcina se está difundiendo a partir de la incorporación de infraestructuras adecuadas a las necesidades que plantean estas nuevas formas de manejo. La mejora de la productividad se ha registrado a partir de modelos intensificados que tienen como pilares los aspectos relacionados a la sanidad, la genética y el bienestar animal. Yo creo que el proceso de intensificación está implantado, ¿no? Si se producen 1.000 millones de cerdos al año en el mundo, quitando China, que produce la mitad, los otros 500, prácticamente el 80% procede de la intensificación. Lo que ahora hay es otro modelo de intensificación, donde se quieren implementar esos tres valores que te he comentado anteriormente, puesto que la carne de cerdo tiene que competir con muchísimos diferentes alimentos de origen animal. O sea, la carne de cerdo ya no es junto con la carne de pollo en la década de los 70, un proporcionador de proteína de origen animal, como ocurría en Europa, América del Norte, ya menos en América del Sur, pero era el proporcionador de proteína de origen animal. Y ahora está compitiendo con otras muchas alternativas. Tú llegas a un lineal de un supermercado y la oferta es muy variada. Por lo tanto, o te diferencias, consigues de alguna manera fidelizar al consumidor con una serie de valores añadidos al producto, no solo desde el punto de vista del consumo, sino desde el punto de vista moral y ético de cómo se ha conseguido ese alimento de origen animal, o está fuera del mercado. How have they...
in terms of productivity and production, los cambios han tenido un efecto masivo. La conversión, el índice de conversión que mide la productividad, digamos, del pienso, ha cambiado dramáticamente y ahora para todas las edades de la granja el índice de conversión es de 3. Que es un nivel muy, muy bueno, pero no solo ha habido mejoras en la productividad, también ha habido mejoras en la sanidad del animal, porque las pautas de vacunación funcionan mejor y los tratamientos son más controlados. También ha mejorado la calidad del producto, la calidad de carne, porque ahora podemos garantizar que el animal no está expuesto a parásitos y a distintas infecciones. Entonces la mejora ha sido para todo el sector. El desarrollo de la genética está ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de la carne de las poblaciones porcinas. Los proyectos de investigación impulsados buscan brindar buenos resultados para su utilización práctica a corto y medio plazo. El sector genético ha evolucionado en los últimos años, acompañando al proceso de intensificación productiva, ofreciendo materiales genéticos para la producción de carnes de calidad y uniformidad, acordes a la demanda de los consumidores de todo el mundo. It also has allowed us to enter the export market. El otro gran cambio que la intensificación ha permitido es la exportación de la carne de cerdo. Los cambios han asegurado que la producción es muy consistente y uniforme, y eso permite la exportación, que ahora es un 20% de la producción anual de los Estados Unidos se dedica a la exportación. La evolución del sector porcino hacia la intensificación ha generado la necesidad del desarrollo de equipos y herramientas acordes a las necesidades de un sistema que requiere seguridad sanitaria. La infraestructura en los sistemas intensificados es otro de los aspectos centrales, por lo que cada proceso de reconversión de los modelos tradicionales debe ser asistido por profesionales o empresas con amplios conocimientos y capaces de brindar respaldo al productor. In a move towards intensification, es muy importante determinar cuando vas a cambiar de intensificar tu sistema, es quién te va a dar los consejos. Asegurarte que esa persona tiene experiencia en el campo y puede apoyar los productos que están intentando venderte, la maquinaria o los sistemas. Y eso es la parte más importante, es quién te va a apoyar una vez que hayas tomado la decisión de modificar tu sistema, porque problemas pueden salir siempre. Acabamos de ver cómo la infraestructura es un factor influyente en los resultados productivos de la granja. Y si se quedan con nosotros, después de la pausa, les proponemos hablar de algunos aspectos relacionados a la sanidad de los cerdos. Genética Austral. Experiencia e innovación para la producción porcina. Devipa, nutrición que se exporta. Seguimos en Saber Rural para recordarles que si ustedes quieren profundizar sobre los temas que estamos abordando aquí en el programa, tomar contacto con los referentes de los informes o nuestra producción, estas son las vías de comunicación. Circovirus en porcinos es una enfermedad causada por agentes infecciosos capaz de generar problemas económicos y sanitarios. Es por eso que, para conocer un poco más sobre esta afección, compartimos con ustedes este informe. La creciente demanda mundial de alimentos y la posibilidad de algunas regiones de proveerlos ha profundizado el comercio. Con ese proceso de globalización, se generaron cambios en la visión sanitaria, contemplando las particularidades de cada región o país y avanzando en el diagnóstico y control de enfermedades para mejorar el estatus sanitario.
En Argentina, mediante la implementación de planes, se ha logrado llegar a un estatus sanitario que ofrece al sector productivo porcino un respaldo al momento de proyectar la participación en el negocio mundial de alimentos. En el sector porcino la situación sanitaria es de muy buena a excelente, ya que no tenemos dos enfermedades fundamentales que son limitantes de la producción, como es la peste porcina, que pueden llegar a tener todavía algunos países de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica, África obviamente, brotes esporádicos a lo mejor en Europa y en otras partes del mundo, y PIRS, que es una enfermedad que en todo el hemisferio norte causa graves pérdidas, están tratando de eliminarla, pero todavía no lo logran y en Argentina nunca ha entrado, ¿no? Por suerte. Entonces, en ese aspecto estamos muy bien y las otras enfermedades están controlando razonablemente bien, de manera que la situación, ya te digo, sanitariamente hablando, es de muy buena a excelente, ¿no? El circovirus en los porcinos es una enfermedad causada por agentes infecciosos de origen viral, descubiertos hace 25 años, de muy fácil difusión, que infectan de forma natural a la especie porcina. Los estudios epidemiológicos demuestran una incidencia seropositiva, estimada entre un 20 a un 80% en la mayoría de las granjas observadas, sin que en general se observen manifestaciones clínicas. Las situaciones que se sigue presentando, en lugares donde no se vacuna, la enfermedad se vuelve a presentar severa, 20-25% de mortandad, y ha habido lugares en los que se aventuran a no vacunar y se vuelve a ver que el virus está presente en todos lados. Estamos viendo que la enfermedad está cambiando. En cuanto se presentaba anteriormente, de los últimos, desde el brote del 2005 a la fecha, era un problema de cerdos de engorda, y ahora hoy día es un problema mucho más temprano, incluso cerdos que nacen con la infección, cerdos que antes de edad de vacunación, de la edad recomendada de vacunación, están presentando problemas clínicos. Circovirus hubo mucho, como en todo el mundo, antes, a principios del año 2000, a principios de la década del 2000 fue muy importante esa enfermedad. Se emprendieron determinadas acciones medio caseras, pero luego aparecieron las vacunas en el año 2007 y con el establecimiento de planes de vacunación de los establecimientos, nosotros vimos que muchas veces se producían cambios fundamentales en las granjas afectadas, ¿no? Eran verdaderamente importantes en la situación pre-vacunación a post-vacunación. O sea, es una enfermedad que sigue teniendo su importancia, que está siendo controlada muy bien por las vacunas, que hay que perfeccionar a lo mejor un poco los esquemas de vacunación, hay que seguir investigando distintos genotipos, la incidencia, distintos planes de vacunación para optimizar el control, pero que es una enfermedad, digamos, que está bajo control. No erradicada, obviamente, pero bajo control. En las últimas décadas se han registrado grandes avances en el diagnóstico y control de las enfermedades que limitan al sector productivo. Las medidas de bioseguridad adoptadas por los países y los planes sanitarios implementados han sido factores que influyeron en la erradicación de las principales afecciones en los cerdos. El diagnóstico, digamos, no tiene un desarrollo tan grande como el de los bovinos, por ejemplo, donde hay gente muy capacitada y experta en bovinos en todo el país. Pero yo creo que está razonablemente desarrollado en la zona pampeana, donde está un alto porcentaje de la producción porcina. Hay laboratorios de red capaces de diagnosticar con valor oficial a Aujeski, por ejemplo, brucelosis. Y también hay laboratorios semi-especializados como en patologías porcinas que tienen las modernas tecnologías de diagnóstico como son los kits de ELISA, las universidades, específicamente La Plata, Río Cuarto, Casilda, algunas unidades del INTA como específicamente Marco Juárez y laboratorios privados obviamente que también, digamos, entre todos conformamos una red con una capacidad diagnóstica que es suficiente, digamos, en esas zonas productivas. A lo mejor es un poco menos desarrollada la capacidad diagnóstica en zonas más periféricas, como podría ser Salta,
el NEA, Patagonia, pero donde obviamente la producción tiene menor importancia relativa, ¿no? Hoy se trabaja mucho con los conceptos de erradicación y de control, tanto la utilización de medidas de bioseguridad como el uso de preventivos como vacunas o los mismos antimicrobianos han contribuido fundamentalmente para el control de esas enfermedades. Hay leyes, hay recomendaciones muy severas en cuanto a eso. Un organismo como la Organización Mundial de la Salud Animal, conocida como la OIE, ha tenido una fundamental contribución para entender y para organizar mejor la lucha contra las enfermedades. No hay enfermedades de denuncia obligatoria muy importantes, como son peste porcina, obviamente la aftosa está controlada y todo eso, pero después están las clásicas enfermedades que afectan a la productividad, las diarreas neonatales, las enfermedades respiratorias durante la época de la recría de engorde, algunas enfermedades bacterianas durante recría, todas que se pueden diagnosticar bien y se pueden controlar razonablemente bien usando los programas de diagnóstico y de administración de vacunas y de quimioterápicos que hay para ello, ¿no? Ciertas afecciones son difíciles de detectar debido a sus características asintomáticas, que hace que los animales no presenten signos de estar padeciéndolas. Este tipo de enfermedades son una amenaza latente para la economía de los productores, que en muchos casos las descubren cuando ya es tarde para su tratamiento. Su control demanda un seguimiento de los cuadros subclínicos y clínicos mediante estudios basados en métodos de diagnósticos más específicos. Obviamente tenemos que empezar por la piedra fundamental, que es el diagnóstico clínico o clínico-patológico, el estudio del caso a nivel de granja, la necropsia, la toma de muestras, y luego prácticamente tenemos los mismos sistemas diagnósticos que tienen en los países del norte. Usamos pruebas serológicas, pruebas de enzima inmunoensayo, se está usando mucho PCR, en algunos que son técnicas moleculares de diagnóstico, se están empezando a usar en algunos centros la PCR cuantitativa para determinar, por ejemplo, viremia de circovirus tipo 2, como decía antes el doctor Grau. O sea que, digamos, se usan los mismos sistemas de diagnóstico que potencialmente se usa el mismo sistema de diagnóstico que se puede usar en los países más desarrollados. Tal vez no tenemos la diversidad o un fácil acceso a los mismos porque un alto porcentaje dependemos de insumos importados, como son los kits de ELISA, por ejemplo, pero digamos, tenemos suficiente capacidad o por lo menos tenemos disponibilidad técnica y se usan esas capacidades y disponibilidades. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa. No se vayan porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Genética Austral. Experiencia e innovación para la producción porcina. De Vipa. Nutrición que se exporta.